Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio de Rome 2 Divide et Impera, donde vamos a terminar de conquistar toda la zona norte de África. Vamos a quitarle el territorio a los cartagineses y vamos a empezar a hacer ese desembarco en la península, en la futura Hispania, en la reciente Iberia. Vamos a intentar tomar Gádir, pero en el horizonte se ve que Siracusa está intentando quedarse también con parte del pastel. Se ha quedado anteriormente con Ibiza, se le ha delegado a la población local, ha creado aquí un estado clientelar de Siracusa. Así que tiene pinta de querer venir hacia Cartago Nova o hacia Sagunto. Así que quizá en el siguiente turno deberíamos de esperar un poquito a reforzarnos. Deberíamos con estas dos legiones, aunque no estén completamente restablecidas, ir a tomar Cartago Nova, antes de que Siracusa no la pise, porque tiene un ejército ahí poderoso. Y no me gustaría que se entrometiese. Me ha venido muy bien como aliado. Bueno, tiene un pase de que Ibiza lo haya liberado. Ahora no podemos tomarla porque es cliente de él. Por ahora no. Pero si se empieza a establecer en la península, va a ser una putada para nosotros, ¿vale? Así que vamos a intentar, sobre todo, adelantarnos. Así que esto es muy arriesgado, puesto que nuestras fuerzas no están todavía restablecidas. Y las dos flotas están aquí asediando, con lo que por lo menos la posibilidad de que Cartago contraataque con la flota es un poco limitada y podemos llevarnos esto allí. Otra opción sería llevarnos a la flota, está aquí. Lo que pasa en los Ptolemaios esto es que no me fío nada de que estén por ahí. No sé si llevármelos, a ver. A ver, y si lo quito de aquí también me van a bajar los ingresos, ¿no? A ver, voy a sacarlo, a ver qué pasa. No mucho bajado, vale. No me fío mucho, vamos hacia allá. Pero como digo, no me fío de lo que pueda hacer esta gente. Venga, al menos la zona de Cartago está bastante bien en tema de orden público. Y tenía el espía mío. A ver, ¿dónde está el espía, tío? Están aquí estos ahí saboteándolo de cualquier manera. Dimidi. Venga, la zona de Dimidi. Ese es el Maesili, es el único que queda aquí, los Maesili. Se están desgastando. Pues bueno, vamos a darle fin de turno y a ver qué es lo que va a suceder en este que... A ver si nos dejan hacer nuestros planes. Vale. En el mar. Está bastante tocada ya la flota. Y son demasiadas tropas, tío. Aunque eso sí, si le venciésemos en el mar, lo dejaríamos totalmente de guarnecidos a esta gente, podríamos intentarlo. A ver, la flota suya está... vamos a intentarlo. Venga, aunque perdamos aquí gran parte de la flota, si dejamos esa guarnición totalmente hecha polvo, podemos invadir rápidamente Gádir, la Gádir Roma, Fenicia, la Gádir Cartaginesa y finalmente la Gádir Romana. Tienen ahí además un elefante montado, si sería conveniente, vamos, hundir eso cuanto antes.
Bueno, ya estamos aquí. Vamos a ver por dónde vendrán los refuerzos. Eso es otra cosa. Vamos a ver. Controlar todo menos este. Está. Venga, vamos a intentar hundirlos. Vamos para acá. Dos en dos. Rápido. ¿Por dónde se...? Por allí, vale. Venga, vamos a ver si podemos... Venga, rápido. Vamos. Venga, vamos a darle rápido. Venga, vamos. Venga, si logramos hundir a esta gente. Venga, dale, dale caña. Con un solo toque creo yo que hunde. Venga, bien, perfecto. Vámonos, vámonos corriendo antes de que... Eso es, métele. Vámonos, vámonos. Métele, métele caña, métele, venga, vámonos. Huimos. Que no nos pillen aquí. Vamos a por este. A por este, que... A por este de aquí. Rápido. Venga, dale caña. A tomar por culo. ¿En cuánto se queda? En 100. Venga, bien. Ahora este, que se encargue de este. Venga, rápido. Vámonos para atrás. Venga, vamos. Este está también hundido. Hostia, le queda muy poquito. Venga, dale, dale caña. A ver, a ver. Esto es por aquí. Vámonos. Vamos a por ese. Atención. Venga, bien, este a por este. Venga, le pegamos de costado rápido. Vale, y ahora este, ahora es el momento de que le vas a meter ahí caña. Rápido, dale. Perfecto, venga. Ten cuidado que me estáis jodiendo los barcos vosotros. A ver, dale, dale. No, por culo. Venga, bien. Hundido ese. Atención, tío. Vámonos. A ver, vámonos. Vamos a hacer distancia. Venga, vamos a hundir este como sea. Rápido. Venga, tío, 95 nada más. Dale, dale caña, dale caña. Vámonos. A ver, necesitamos más distancia, vamos. Sí, rápido, rápido. Dale ahí, dale ahí. Vámonos. Y tú vete para allá. Venga, ese cómo está, 100%. Venga, vámonos.
No, por este. Vamos a por este. Venga, vamos. Venga, tío, déjame pasar. Venga, vamos. Venga, tío, va, vámonos de ahí, a ver. Venga, que se hunde, vamos. Hostia, no lo entiendo por qué no se viene. Venga, vamos. Ya se han quedado ahí bugueados, tío. Venga, otros menos, vamos a por este. Venga, lo suyo sería que le pegaras un zamburbiazo a este. ¡Rápido! ¿Pero por qué no le das, tío? ¡Joder! Ese se ha quedado ahí que no se puede. ¿Y este, tío? ¿Por qué no se va? Venga. A toda caña. A toda caña. ¿Vale? Venga, a tomar por culo. Vámonos para atrás. Venga, vamos a perder uno allí. Este. Venga, píllalo, píllalo. Vámonos. Venga, vamos a colocarnos. A por este, vamos. Hostia, tío, estos se me han olvidado completamente. Mierda. ¿Dónde está esto, tío? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, tío? Venga, dale. An entire unit has perished. Attack for Rome. Vale, termina tú con él. Ahí está. Venga, ya te puedes retirar. Y tú tírate por este. Rápido. Y tú retírate. A ver, ya que estás, si le das a este no pasaría nada. Venga, vamos. Venga, tío, rema, dale, dale. Bien. Dale, venga, este, rápido. Dale ahí. Hala, venga, este, 61. Venga, vamos, seguimos. Vamos. Pégale ahí. Mierda, este. ¿Qué le pasa? Vamos. Me van a pillar este, tío. A ver. Venga, vamos a ayudar ahí. Venga, ese ya lo han... Joder, ese ya lo han pillado. Venga, nos colocamos. Nos colocamos a por este. ¿Dónde está esto, tío? Vamos. Este viene a darle caña a ese. Venga, lo pillamos. Pero ¿por qué se ha quedado ahí? Venga, hostia, vamos. El 100%, bien. Venga, vámonos. Y este que venga aquí. Hostia, no, este me lo pilla huevo ahí. Venga, pilla huevo ahí. Y tú vente para acá. A ver, este. Sigue, 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 sigue. Vale, venga, sigue, sigue avanzando, tío. Joder, que se me queda ahí pillado. Vamos a ver.
Venga, tío, vamos, hostia. A ver, ¿quieres ponerte recto? Venga, bien. Vamos a por el otro. Y este, a ver, joder. Venga, vamos a hundir a esta gente. Joder. Venga, daño 98. Venga, tú sigue avanzando, tío. Si es que están ahí apoyardados, vamos. Venga, vamos. Vamos por allá. Y cuidado que os chocáis, tío. Venga, vamos a por este. A por ese. A por ese. Venga, rápido. Venga, ese no tiene nada que hacer ya. Bien. Venga, vente para acá. Atención. Este aquí. Le metemos caña. Y aquel directamente ahí. Metemos caña. Venga. Vamos a ponernos en posición. Venga, este. Toma ya, chaval. ¿Le puedes dar o no? Venga, vamos a por ese. Vamos. Vamos. Venga, le metemos a este un zamburbiazo. Ah, toma por culo. Venga, vámonos para atrás. Posicionamos. Venga, vamos a ponernos en posición de combate. Rápido. Venga, que solo quedan tres. Este ya puede tirarse a por este de aquí. Venga, vamos a ponernos en posición de combate. Vamos. Le metemos la directa. Esta gente que venga aquí. Venga, y ya podemos ya. Toma por culo, venga. Bien. Vamos a por este ahora, a ver si nos deja movernos. Venga, que ya son nuestros, tío. Ya son nuestros. Ah, se atascan aquí con la mierda del naufragio. Vamos. Joder, no puedo moverme, tío, con el naufragio de los huevos. Atención, que vienen esta gente. Pero si este es mío. ¿Qué hace el subnormal este ahí quieto? Pégale ahí, pégale ahí. Pégale. A ver, ya se están bugueando, tío. Mierda, ya se están bugueando, joder. Se quedan ahí bugueados a veces en el combate y no me hacen caso, joder. Nada. Vamos. Esta unidad, ¿qué?
¿Ves? Esta gente, tío, se ha quedado ahí pillada, joder. Ahora no puedo terminar esto. Y si la... Y si termino, tiene cojones de perder. ¿Cuánto tiempo le queda a esto? Tendría que pasar esto a cámara deprisa, ¿vale? Porque si no... A ver. Vamos, ponte bien. Venga, va deprisa. Se ha quedado pillado, o sea, hay que dejarle ahí pasar tiempo. Nada, no puede, no puede luchar. Joder. Bueno, se ha quedado pillado, así que vamos a dejar que pase el tiempo, porque si le doy, me pierdo yo encima. Vamos a esperar a que pase. Y ahora cortaré si eso este trozo. Bueno, hemos dejado correr el tiempo para que se agote, porque cuando pasa este bug, se queda pillado y no se puede mover, no, es como si no estuviesen, así que no lo podemos matar y tenemos que esperar a que termine el tiempo. Si nos vamos antes de tiempo, perdemos, así que hay que aguantar. He quitado todo este cacho de tiempo para que no sea pesado y por lo menos hemos ganado la batalla y hemos eliminado además a una guarnición tremenda con elefantes y todo. Ha sido súper rentable, hemos perdido 286 marineros contra 3.155. Bueno, pues ya está, lo dicho. Hemos tomado eso a cambio de perder 4 unidades. Hostia, este es que se me había olvidado, me lo han quitado, se me había olvidado totalmente. Hostia, 5.000 de esclavos. Vamos a esto y pillamos esclavillos. Y Gadrid está, yo creo que incluso con la flota podríamos tomarla. Vamos a verlo ahora. Mira, ahí está. Se ha ido de ahí. Menos mal. Se ve que ya ha visto una amenaza. A ver, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los sepeiros? Y que yo le pague 8.300. ¿Qué dices, chaval? Que no te pago nada, hostia. Que no te pago nada, tío. Unirme a la guerra contra los Scordisi estos. ¿Dónde está esa gente? A ver, de momento, tío. No puedo. No me metas en más follones, que yo ya tengo lo mío por aquí. Hostia, tío, hombre, esta gente se ha comido a los galos de aquí del norte y están por aquí ya. Mucho cuidado con esta, porque estos sí son enemigos que tarde o temprano me la van a liar, así que mucho cuidado, hay que mirar los movimientos de esta gente. Hala, toma por culo, por espía. Venga, se abandona eso. Venga, vamos a ver, que tengo ganas de ver qué ocurre en este turno, porque aquí la cosa se ha precipitado. Con la masacre de la guarnición de Gadir. A ver si podemos conquistarla. Venga, ese enemigo, bien, le hemos pegado ahí una puñalada trapera. Hostia, ¿eso en dónde ha sido? Aquí, en el vale. El gobernador. Hostia, no lo he visto. No me ha dado tiempo a darle. A ver qué le he dado. Selección, incremento de rango. Y esto.
llamadas a las armas. Siga. A ver. El Sena, este, el espía, ha conseguido esto. Bien. El séquito se expande aquí también. Bien, ese veterano. El séquito se expande aquí. Mandó de influencia a tu partido político, ¿vale? Bueno, siempre y cuando, claro, ese general, a ver de qué partido político es. Vale, y esto que hace mucha calor y todas esas mierdas. Bueno, venga, vamos a ver a lo que nos interesa. Joder, joder la de que hay aquí liado esta gente. Tiene pinta de querer venir rápidamente aquí. Son estos de aquí, de aquí. No veas, se han movilizado totalmente. Este quizá quiera venir también a... No sé si ayudar a esto o a intentar... No, porque es aliado. A ver, ¿qué hacemos ahí? Si este lo cogiese, lucharía, ¿no? El aliado. Sí, efectivamente, ha venido a guarnecer, tío. Putada. Vale. Pues... Yo creo que... Vamos a venir ahí. Y vamos con esta que está más fresca a intentar tomar este asentamiento. Vale, perfecto, venga, lo vamos a tomar del tirón. Vamos a aprovechar la superioridad numérica tanto de la flota como las dos legiones. Y automáticamente vamos a acabar rápidamente con esto. Decisiva victoria. Así. Perfecto. Vamos a tomar Tánger. Vamos a quitar a Cartago un... Vamos, una valiosísima posición. 582, bien. Y además vamos aquí a hacer un loot del bueno. Porque seguramente tengamos que destruir las cosas que tengan. Así que vamos a ganar ya que eso, buenos dineritos. Venga, Marcus Atilus Rugulus, el almirante. Decimus Stilus Rufus, el general, a nivel 8, bien. Inges es nuestro, efectivamente, tenemos que prácticamente destruir todo. Destruir, esto que es, todo destruir. Destruir. Esto a cambio de... Comercio, ¿no? Trading por... ¿Cómo estamos de comida? 25, tampoco tenemos mucha comida que digamos. Orden público. Venga, un puerto. Esto de aquí, a ver, ¿a qué lo aquí sí lo vamos a cambiar directamente. Además, vamos a coger la librería. Necesitamos aumentar el nivel de investigación. Y esto lo vamos a cambiar. Hostia, esto hay que destruirlo. No podemos. No tenemos este avance. Vamos a conformarnos con el nivel 2. Así que destruido. Vale. Con este ahora podemos pasar a Gadir directamente. Y además, esta flota podemos venir aquí, apoyar. Este vamos a darle... A ver, ¿qué tenemos aquí? Y a la, más 2 de munición a las unidades de misiles. Me vendría mejor algún tipo... A ver... ¿Este quién es? A todo esto. El general. Tenemos, a ver, por esta vía tenemos moral. Más 10 de moral a la unidad del comandante. 12 movimiento en campaña con el general, tío. Y más 4 y medio moral en territorio extranjero. Y más 3. Y más 3 aguantando asedios. Hostia, esa me viene muy bien, ¿eh? Más 10% de todas las unidades en movimiento, tío. Muy bien, esa me viene muy bien. Y también aquí, a ver. Defensor tenaz. Y este que le daba. No, ese no me interesa. Y esto. Movimiento en campaña. Melee y moral. Vámonos a este. Me ha gustado este de aquí. Este de aquí.
Y podemos subir otro. En ese mismo. Vamos a subir también a nuestro almirante. Hostia, perfecto. Le aumentamos eso y esto le vamos a... Tenemos aquí... Hostia. Sí, reemplazamiento. Vale, vamos a reemplazar ahí unidades más rápido. Y vamos a intentar movilizar a este. A ver, ¿podría conquistar esto? Venga, sí. Está súper tocado. Tenemos esto, esto. La batalla. Vale. Venga, vamos a lucharla. Estamos un poco tocados, pero bueno. En seco. Vamos. Y vamos a ver, vamos a esperar además a que ellos vengan por ahí. Nuestra tropa, nuestra flota viene por aquí, vamos a apoyar aquí. Podríamos aprovechar precisamente la cercanía de la costa para que nuestros barcos empiecen a tirarle jabalinas. Así que vamos a ver qué podemos hacer aquí. Tenemos aquí a nuestra corte pretoriana. Vamos a verla cómo es. Tiene que estar guapa, ¿no? Ya, muy guapa, sí señor. Vamos a ver, tenemos a este... Los Triari, los Soplitas y los Lucanoi, que también hacen falange. Estos también. Vamos a poner esta gente así, a ver. Esto van a ser, a ver, el grupo... Aquí tenemos dos... Venga, vamos a ponerlos así. Y además, vamos a aprovechar esta pequeña altura. Y no solamente eso, sino que vamos a aprovechar este sitio para que se molesten entre ellos. Vamos a poner a estos Triari en este flanco de aquí. Vamos a ponerlos en disciplina. Vale. Y ahora vamos a poner a esta unidad 4 aquí, en este flanco. Y esta para maniobrar en este flanco. Vale, y ahora los vélites. Vamos a ponerlos todos aquí. En realidad tienen que venir así. Y la caballería, vamos a ver si podemos emplearla bien. Y nuestro general lo vamos a dejar aquí. Venga, estos son, hemos dicho, el grupo 5. Venga, que los vamos a colocar aquí. Reinforcements have arrived. Venga, vamos a llevar esto y vamos a llegar rápidamente a la flota. ¿Cuántos son esos? Bueno, buenos son. Vamos a ponerlos aquí, a ver. Aquí, a ver. Aquí. Para que me apoyen desde tierra, desde el mar. Venga, esta gente... Yo creo que van a venir. Yo creo que van a entrar aquí al trapo. Mis soplitas cachondos ahí. Equites.
están ahí escondidos, bien. Venga, esta gente, más deprisa. ¿Podéis más deprisa? Venga, más deprisa. Estos son los... son los valientes que han ganado antes a Gadir. Y ahora están otra vez, vienen otra vez a la carga a eliminar al resto. Ahí vienen esta gente, bien. Yo creo que no quieren salir y hacen bien. Vamos a enviar esta unidad aquí que... no, espérate, que se quede aquí. No quiero que se quite esa sorpresa. Vamos a aprovechar, a ver, esta gente. Podríamos aprovechar esto. Venga, este, vamos a quitar esto y vamos a aprovechar esto de aquí. Mira, atención. Venga, vamos a aprovechar todo eso. Podemos aprovechar todo. Y este entonces, el 5, a ver. Podríamos intentar aprovechar allí. Vámonos. Venga, pégate, pégate más. Venga, vamos a intentar. Venga, vamos a fusilarlos ahí como podamos. Sin llegar a desembarcar, eso es. Simplemente les tiramos. Ahí está, tío. Bien. Yeah. Atención a aquella gente de allí. A ver, no, ahí no, 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 no. Vente para acá a ver si hay alguien. Atención, el grueso viene por allí, así que vamos a mover rápidamente. Espérate, vamos a cambiar rápidamente. Venga, Triari. Vamos a aprovecharnos de esta situación. Vale, y vámonos. Rápido, Triari. A ver. Venga, atención, vámonos por aquí. Y esta gente, a ver, los Vélites, vamos a acabar con esta gente de aquí. Vamos a aprovechar ahora a los Hoplites para hacer este frente. Venga, vamos. Bien. Venga, empezar a disparar, rápido. Toma ya, lanzazo del bueno, venga. La hostia, venga. Tío, contra estas lanzas, tío, que se muera alguien, ¿no? O sea, este tiene 8.400 lanzas ahí puestas y el tío ahí, tan fresco, como si nada. Joder, se han pasado, ¿no? Atención. Caballería. Venga, eso están ya listos, bien. One of our units has used all its ammunition. Venga, este, que se venga por aquí. Atención,
Vamos con los Belites aquí, rápido. Y a ver. Esto no sé si van a intentar venir aquí o no. Sí, si vienen aquí, mejor. Venga, rápido. Vamos aquí. Vamos a intentar rodearlos. Venga, bien. Bueno, esto de bien es un decir. Vamos aquí. Venga, estos que vengan rápidamente por esta gente. Venga, rápido, vamos, avanzamos ahí. One of our units has used all its ammunition. Tío, ¿y si desembarcásemos nosotros mientras aquí? A ver, flota. Venga, desembarcando. Nuestra caballería, a ver. Vámonos. Cuidado. No me había dado cuenta. Vamos. Podríamos venir a por esta gente de camino. Espera. A ver, vamos a ver bien esto. Venga, vamos a por esta gente. Vamos a aprovechar e infiltrarnos por detrás. Rápido. Ah, vamos. Ya, qué rápida es esa caballería, mierda. Venga, atención, a ver. Esta gente me cago en todo su... A ver, vamos para allá. Venga, vamos, el grupo 4. Igual, vamos, al ataque. El grupo 5 ahí, vamos. Esta gente ya se ha acabado las jabalinas, hostia. Vamos a por esto ahora. Y a ver, esta gente, que se vayan aquí, vamos a tomar ese sitio, vamos a bajarle la moral. Y a ver, esto de aquí, vamos a quitarle, vamos a rodearlos. Este y este, vamos a quitarle el óplita, vamos a rodearlos a esa gente. Venga, los Belites, se vengan por aquí, pero por aquí, venid por aquí, que os estoy liando. Venga, vamos. Vamos con nuestra guardia ahí. Atención. A ver, con la puta caballería esta. Vamos a pillar a estos. Venga, vamos ahí. Venga, este. Vámonos aquí detrás de ellos, rápido. Venga, tú vamos aquí. Tú vente para acá. Venga, estos dos. Este. Y este. A ver, detrás, rápido. Venga, bien. Pillamos ahí. Este que veas, desembarque ahí ya. Venga, se han quedado ahí varios sin desembarcar, tío. Y a ver, ¿estáis atacando aquí? Venga, la caballería, tío. ¿Dónde está? Venga, vamos a sacarla de ahí. Atención, que vienen nuestros Belites cachondos. Se van a posicionar justo detrás, rápido. Y mientras nosotros vamos a por esta gente. ¡Vamos! Venga, estos ya están sucumbiendo, bien. Venga, ¿este está atacando ahí o estáis partiendo almendras? ¡Vamos! Y tú, aquí. ¿Desembarcas ahí o no? Venga. Venga. Se vaya allí. La caballería la está pasando bastante putas aquí, en este terreno. Esta gente... Venga, atacar ahí de una puta vez. Y estos a por estos. Rápido. Venga, ya son nuestros, tío.
A ver, ¿esta gente está atacando o está mirando las moscas? ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está. Venga, vamos aquí. Hemos rodeado a esta gente. Venga, vamos aquí. Esta, a ver, que se venga por aquí. A ver, esta gente, tío. Aquí. ¿Pero por qué nos metéis? Vamos. Que se quedan ahí parados, tío. Venga, bien, vamos. Esta gente, vamos aquí. Va por su general. Y este por aquí. Venga, aquí, mejor ahí, que no escapen. Y por lo demás, esta gente tomando este sitio. Venga, perfecto, victoria de la buena, sí señor. Venga, ha estado bien, 315. Y ellos han muerto más de 1900, o sea, hasta de plano. Venga, muy bien, chaval. Vamos a también a hacer un loot cachondo, puesto que vamos a tener que destruir prácticamente todo. Y Gadir es nuestro, tío. Ya estamos, hemos desembarcado oficialmente en la península ibérica, en Iberia. Que prácticamente después se va a convertir en Hispania, gobernada por el Imperio Romano. Primero va a ser gobernada por nuestra república. Pero eso sí, vamos a romanizar toda la zona. Independientemente del tipo de gobierno que tengamos, vamos a derruir aquí. A ver, aquí qué podríamos hacer. El puerto pesquero, tío, el orden público es jodido. Necesitamos alimento, ¿eh? Sí, venga, vamos a hacer alimento aquí. ¿Aquí qué podríamos cambiarlo? No, aquí vamos a destruirlo. Y vamos a... destruirlo también. Venga. Ha quedado solo esto. Perfecto, tío. Esto sí ha quedado muy bien, muy bien. Vale, ese turno no puede hacer nada. Venga, y ahora tendríamos que ver qué hacer con esta gente. Lo suyo sería venir aquí. Vamos a esperar. Está mi flota. Que venga aquí para escoltar. El Iol está bien. Estamos restableciendo. Venga, nos podríamos arriesgar. Miedo me da este. Miedo me da de que diga de atacar Mastia, ahora que están súper debilitados. Así que debería incluso venirme yo antes de tiempo. Yo creo que debo arriesgarme. Venga, vamos a... rápidamente. Venga, dejamos eso así. De reagrupar. Pero por lo menos que llegue el primero, mientras que este... hostia, este no se está reagrupando tampoco. O si no se está reagrupando, vámonos también. Eso sí, esto va a bajar a menos 71, tío. Joder. ¿Qué le queda a esto? ¿En siga? Uno. Pero por mucho que le haga... en siga... si le quito esto... a ver... a 64... joder, es que se viene en revolución esta gente, tío. Se vienen en revolución. Quizá no es buena idea haberme llevado este de aquí, porque se me van a rebelar. Aunque tenga esta gente para llevarlo. Bueno, este que se encargue, ¿vale? A ver.
Podría llevarme esta flota aquí, por si acaso, al menos que defienda la ciudad en caso de que salgan los rebeldes y no me lo pillen esto ahí desnudo. Vale, se cabrean más todavía, pero ya, me la suda un poquito ya. Lo importante... Venga, este que se quede aquí, restablecemos ahí. Macho Kamar, ¿y cómo se han quedado esta gente? Ah, prácticamente, la indigencia. Venga, diplomacia, vamos a ver si tenemos algo más por ahí. Los Gaetuli estos, no sé, lo suyo sería en realidad, vamos a decirle un pacto. Venga, pues ya sabéis, vais a ser los siguientes en caer. Vamos a quitarnos de ahí problemas. Y hemos puesto lo importante, que hemos puesto un pie en la península ibérica. Iberia está siendo todavía dominada por los íberos. Vamos a quitar el poder de Cartago ya definitivamente en la zona y prácticamente lo vamos a machacar a Cartago, ¿vale? Cartago en Roma ha ganado la guerra de las Púnicas, ha ganado esa guerra contra Cartago y llevando la guerra a Cartago como en pasó en verdad, hemos llevado la guerra a la península y ya que estamos aquí nos vamos a quedar justamente lo que pasó. Vamos a darle ahora terminar turno. A ver, ¿quién dice que falta? ¿Falta algo? Ya este está sufriendo del gasto cachón. A ver, este. Vamos a ver algo que... Mira, esto me da mantenimiento de imperio menos y más 4 de conversión cultural. Muy bueno la conversión cultural, pero mira lo que nos da aquí, tío. Un político reformista y nos da crecimiento por la cultura. También es buena. Esta vía es muy buena. Vamos a darle aquí de momento. Tenemos otra. Pero claro, hasta que nos llevemos a este nivel 4 no podemos sacar. Pues vamos a esta de aquí que tenemos conversión cultural. Es para... crecimiento, una de comida, pero bueno, tampoco tenemos hasta que tengamos eso. Y esta de aquí. Orden público. No, vamos a... conversión cultural, ahí está. Venga, pues... vamos a darle... Venga, los cartagineses de Cartua van rápidamente allí, raudo y veloces. Venga, los Ptolemaios están por ahí dándose sus vueltas. Ya han visto que no somos una amenaza y se están yendo a otros sitios. No se fiaban de nosotros, por eso estaban ahí, pendiente de la flota. Sepeiros, venga, no quiero que se apunten ahora a la fiesta esta gente, a quitarme lo poco que quede de Cartago. Vamos a ver. Los Celtici, pacto de no agresión. No puedo prometer nada. No. En primer lugar, no te voy a pagar un puto duro porque yo soy Roma, ¿vale? Y en segundo lugar. En segundo lugar, no hay trato. Hostia. Esa península la quiero para mí. Mira, esto sí que me conviene el pacto de no agresión. Pero sin pagarte un duro. Ahí está. Tío, sois pesados, que no os pago por mucho dinero que tenga. ¿Queréis sacarme aquí todas las perras? ¡Hala! A correr. La gente ya no dirá. Un poco mosca.
Voy a mirar con quién están en guerra. Yo para mí que le han declarado la guerra a Cartago a esta gente. Venga, rebelión en Siga. Hostia, los nasamones no han vuelto a declarar la guerra, los cabrones estos. Vale, a ver, vamos a ver. Este ejército se viene aquí. Esto, a ver cómo está aquí la cosa. Este aquí. Mira, hostia, tenemos un Maesilis por ahí, tío. A ver. Vamos a echar un vistazo. Vamos a echar un vistazo. Por ejemplo, esta gente. Están en guerra con los Maesilibi, ¿eh? Hostia, cojonudo, vamos, de hecho. Muy bien. Porque se pelean entre ellos, así me quitan un problema. Eso por un lado. Por otro lado, esta gente no están en guerra con nadie. Están aquí intentando aprovechar la situación. ¿Vale? Y los lusitanos están en guerra con los Maesilibi y con Cartago, tío. Aquí, a Río Revuelto, ahora van a intentar encargarse a Cartago rápidamente. Y los nasamones, cabrones, estos... Esto se me la pueden jugar ahora, ¿eh? Han aprovechado de que me he ido de ahí. Podríamos intentar que Ptolemai, a ver. Si Ptolemai tuviese en guerra con los nasamones, tío, sería ideal. Come, noble visitor. Sit and ease your worries. Por ejemplo, le decimos que le declare la guerra a los nasamones. Añadimos un tratado y ahora vamos a darte un pago, ¿vale? Tenemos bastante dinero, así que le vamos a dar 9.000, a ver, ¿esta? Tío, no me digas que... Si quitamos el pacto de agresión, tampoco... Even if Bastet herself offered me the y sois unos cabrones, a todo esto. A ver. Yes, unirse. Contra los nasamones. Vamos a ofrecer un buen pago. 18.000, tío. Esto. Vamos, no te crees ni tú. No quieres, ¿no? Bueno, pues que te dé. Vamos a tener que ir corriendo. Se la tiene que ver sola, ¿eh? No sé cómo va a estar aquí la flota. Sí, van a llegar ya. Pues venga, vámonos. La flota hay que llevarla rápidamente aquí. Y tú desembarcas rápidamente aquí. Estamos en tierra. Bien, y este igualmente... Joder. ¿Esto qué ha pillado? ¿Una peste o qué cojones es eso? Venga, perfecto, venga, pues, hostia, vamos a tomar esto del tirón, me da igual aquí las bajas. Vamos a aprovechar porque encima tenemos desgaste, vamos a aprovechar todo esto. 83, 82, 83, venga, aquí. Venga, nos quedamos a tío con Cartago, ¿no va bien? Antes de que otra gente venga a tomar eso, ahora ya pacificaremos ahí la zona. Venga, vamos a hacer un... ¡Hostia, 20.000! Ese loot bueno ahí. Ese robo cachondo. Bien. Ese Lucius Calpurnius y la Legión 3 y Obia. Y Obia. Esta nuestra veterana Legión. Este, a ver, puede venirse hacia acá, ¿no? Ya, me haría mucha falta. Venga, vamos a empezar aquí a destruir. Aquí, si le diese esto... Hostia. Funditores Baleares. Scutari. Romanizados, tío. Vamos a hacer uno de auxiliares. Vamos a hacer aquí uno de auxiliares. Que quizá mole un montón. Esto lo podemos cambiar por esto. Orden público se va a la mierda. No, vamos a destruirlo. Esto lo podemos cambiar, esto sí. Lo vamos a cambiar por el que. Por el de Júpiter. Que da romanización. Esto lo vamos a cambiar.
por el puerto este. Ya, tío, como estamos con el rollo pesquero. Comida, tío. Vamos a por la comida. Y este es verdad que lo tenemos que destruir también. Bueno, pues por un lado ese, por este. ¿Dónde están aquí los...? Hostia, aquí están los putos rebeldes. Vamos a ir corriendo con este ejército a intentar erradicarlo. Vale. Este, vamos a intentar machacar a este tío. Venga, lo quitamos de en medio. ¿Está? Vamos a liberar a esos pocos, ¿vale? Incrementamos el rango. La Rapax también ha subido, bien. Y esta zona está a menos 14. Me puedo quedar aquí patrullando esto. Venga, Gadir, importantísimo. Gadir, hostia, este no me había dado. Gadir, importantísimo. Terreno consagrado. Importantísimo subir esto. Y esto de aquí, no sé por qué lo he dejado. Vamos a cambiarlo, lógicamente. Destruirlo. Esto aquí. Vamos a ver con Tingis Tanger. Vamos a subir en Siga a Júpiter. Consagrarlo a Júpiter, que es el que da más influencia de conversión latina. Y este, vamos a crear aquí un acueducto. Un acueducto. Y vamos a crear aquí un terreno consagrado. Venga, perfecto. Esta parte tiene que estar totalmente segura. ¿Vale? Venga. Y aún así tenemos 94.000 de comida. De comida, de dinero. Muy bien. Para aguantar aquí todo este fenomenal. Aquí ya me haría falta quizá esta gente. Este de aquí, a ver. Este está romanizando. ¿Cómo estamos aquí de romanización? Un 46, todavía queda mucho aquí por romanizar, ¿eh? Así que este, cultural conversión, un 3. Este, que va a dar al enemigo, no me interesa. Este, un poco. Y este, crecimiento y reemplazo. Vamos a darle de la conversión cultural, ¿vale? Me haría falta aquí otro más si pudiese ser, a ver. No, 4 de 4, vale. Tenemos este, si podemos más. No, 2 también y 2 aquí. Me harían falta más tíos de esos para ir convirtiendo ahí a la peña. Que se le olviden de rebelarse contra Roma. Este está creciendo poco a poco. Venga, vamos a ver si llegamos antes. Este se está aquí recuperando. Y si nos metemos aquí, bueno, sube solamente menos 3. Lo bajamos, a ver, 10. Sí, sube 3, venga. Pues me interesa que esté mientras aquí dentro del puerto. Tenemos aquí a este cartaginés. Y meca, y habría que ir a apurarse rápidamente. Y así eliminamos toda la amenaza. Porque, hostia, este tiene una pinta de ir ahora a apurarse. Así que lo suyo sería esta legión. En cuanto pueda, vaya corriendo a apurarse antes de que esta que se encargue de venir aquí. Y esta a apurarse antes de que Cartago se la coma otro. Venga, vamos a subir. Espérate, que eso no quería hacer, tío. Mierda, le he dado aquí sin querer. Pero bueno, da igual. Vamos a darle aquí melee defensa. Moral. A ver qué podría darle. Chicas estas. ¿Esto qué es? A ver. Moral. Y experiencia, tío.
No vendría mal para tener ahí esa gente con moral, ¿eh? ¿Y esto qué le da? No, eso no me interesa. Esto tampoco, ¿no? Esto... Esto, a ver, emboscada... Mantenimiento... Vamos a ver. ¿Qué sería conveniente aquí, tío? Venga, vamos a darle esto. Ya está. Y tenemos otra más. Vale, pues esta sí le voy a dar esta vez. Esta de aquí que daba movimiento. Venga. Moral. Dolores. Y, hostia, ¿cómo va esto de aquí? A ver. Y all está. Venga, vamos a subir esto de aquí. Me da 6 orden público, tío. Es que tardan aquí un montón las cosas en hacerse. ¿Cómo está esta zona? Bien. Cartago bien. Esto bien. Eufrantia bien. Y bueno, mucho cuidadito con esta gente. Este que venga cuanto antes aquí. Y vamos a echar un vistazo cómo están estas posesiones. 4 aquí. Venga, aquí, vamos a subir. Hostia, y además vamos a subir ahí. Esto, la librería. Necesitamos investigar más deprisa. ¿Cómo estamos aquí de orden público? Bien, ¿no? 2. Vale, tenemos aquí a nuestra superlegión. Y claro, es que así como va cada turno tan lento, nos falta un montón de cosas aquí para investigar, tío. Ya, esto es que no viene muy bien para la economía. Y esta parte... Son 29 turnos, tío. Qué burrada, ¿no? Quizá esta. 4 cultural conversión, 3 turnos... Orden público todas las provincias, joder, tío. Esto me vendría súper bien, desde luego, ¿eh? Pero es que tarda mucho. Esto sí que lo vamos a tener que hacer, creo yo, lo siguiente. Si no, no podemos subir las capitales. Venga, pues vamos a darle el último turno. Venga, vamos a ver. Oh, hostia, que me falta un montón de cosas. Espérate, a ver. Este tío... mantenimiento y crecimiento cultural. De mantenimiento. Este vendría bien si tuviéramos los ejércitos ahí. Esto no me interesa. Esto tampoco. Y esto. Cultura, esto sí. Conversión cultural, venga. Ahí está. Ya tenemos un 3 de conversión cultural y un más 6 de impuesto. Vale. Y la Rapax. A ver. Ha subido. Vamos a darle otra. Formidables luchadores. Este que hace orden público. Bonus. Por la presencia de la propia cultura. Más 12 de coste de reclutamiento. Orden público aquí. Más 6 de orden público, tío. Y esto, las defensas. Formidables luchadores, tío. Este me gusta a mí. Y este... Un 15% cuando está asediando menos. Este menos de atrición... No, eso no, a ver. Joder, es que me debato entre esto y... Pero para el orden público no, tío. Conquistadores inexorables, ahí está. Y a este le vamos a dar
Este general le vamos a dar orden público. Moral. O si le damos a este melee cuando defienden. Hostia, aquí nivel 3 ya sería. Más 5 moral durante la batalla ofensiva. Venga, sí, movimiento en campaña. Este. ¿Y qué podríamos darle aquí también? Si tenemos esto, podríamos venirnos aquí. ¿Qué tiene? Este es el que tiene movimiento. Venga, vamos a coger esto. ¿Alguno más? No, ¿no? Pues venga, vamos. Población infeliz, ya lo sabemos que estáis infelices, pero ya mismo vais a ser felices con nosotros, con Roma. Construcción, bien. Y a ver, en Roma, tío, ¿qué le queda para subir eso? ¿Qué me pide? El siguiente me pide esto, tío. Si es que es una barbaridad, 21 turnos, tío. ¿En serio? Venga. Vamos a ver qué ocurre aquí. Acto de no agresión. Sí, hombre. Y encima te voy a pagar. Chaval. No estás tonto. ¿Ya está viendo la oreja al lobo esta gente? Que no te pago un duro. Que de mí no vais a sacar un puto duro. Me ha costado bastante reunirlo. Gracias a mis conquistas. Hostia, ¿a dónde viene esto? ¿Me interesa para que me deje arse tranquilo? Antes de que lo quiten los lusitanos o esto, tengo que ir rápidamente hacia Sagunto. Ya que me han puteado lo de Ibiza. Y además, aquí estará congregándose lo último, ¿no? Quizá me lleve una sorpresita ahí. Ese se larga este. Vamos a tener que después darle un toquecito. Pero eso ya va a ser en el siguiente capítulo. Venga, a ver. ¿Qué pasa por aquí? Luchar contra la piratería. Deserción en la 1 itálica. ¿Dónde está? Rebelión inminente en la Baética. Aquí, ¿vale? En Cádiz. Lógicamente. Aquí vamos a hacer comida, tío, creo yo. ¿Esto para qué es? No. Podríamos hacer otro de estos, pero... Comida. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Venga, este, hostia, que venga, pero aquí ya. Ahí. Y lo dejamos además. Así. ¿Cómo está aquí? 73, 75. A ver, si sacamos a esta gente de aquí. Vale. Hostia, pero ¿qué hacen ahí? Vamos a por esta gente. Ya no llegamos, tío, no llegamos. Lástima. ¿Qué podemos hacer aquí en esto? Un foro público. Bien. Subimos esto. En Tánger está todo también vendido. Venga, vamos a por esto. Vamos a por este ya de una vez. Mira, no, no me estáis correteando. Esto sí que no lo soporto, me correte. Venga, vamos. Y vosotros vais a ser esclavos por rebelaros, hostias. Advance. Venga, bien. At your command.
Esto se queda menos 13. Y esto se queda... ¿Cuánto se queda esto? En menos... Hostia, hay que irse para allá. Aunque en realidad lo mismo, ¿no? Vamos a dejarlos así. Venga, este también lo tenemos controlado. Este aquí. Cádiz también está... Bueno, ahí no está tan controlado. Y de hecho, además, no estamos reforzando, tío. Vamos a sacar a este, a ver, de aquí. 18, pero bueno, es que prácticamente está lo mismo. 21, perdón, más. ¿Podremos contra este? O sea, ¿podremos llegar? ¿Que no es lo mismo? Se va, ¿no? Vale. O bueno, vamos a quedarnos mientras así. Venga, más cositas. Esto, este. El templo de Júpiter, bien. Pero pasa que tarda un montón, tío. 10 turnos, tío. Es que así... Se nos va la vida misma. Cartago. Nuestra flota, a ver. Vale. La flota. Que se vaya a Eufrantia. A ver si al llegar esta flota sube la economía, a ver. Este creo que tenía... Un montón de festos buenos, a ver, sí. A ver, tenemos 7.670. 8.573, sí. Este tío aquí mola un montón, que este de guarnición, que me sube la economía un montón. Vale, a ver cómo está esto. Tres turnos ahí. Esta parte también está bien. Y Roma aquí. Y Alalia... Hemos visto esta zona, mira que ha costado pacificarla, ahora ya está tranquila y un 75% de romanización. Bien. Venga, pues buen momento para dejarlo aquí. Ya hemos pegado el primer salto a la península. Iberia ya se presenta como un escenario muy apetecible para nosotros. Ahora debemos luchar contra esos íberos implacables, estos lusitanos además, que tienen unos guerreros muy vale. Temibles. Esto es lo muy... que he encontrado en internet. Bueno, pues nos despedimos y en el próximo capítulo vamos a intentar quedarnos con esta gente. Esto hay que hacerlo bien. Tenemos que pacificar un poco lo que es recién conquistado. Vamos a terminar de conquistar el Sagunto aquí. Y ya Cartago prácticamente yo creo que está destruido. Yo creo que no queda nada por ahí de Cartago. Con eso aniquilaríamos Cartago enteramente. Nos iríamos a esta zona de aquí porque esto es tarde o temprano. Nos la van a liar de alguna manera. Y además necesitamos tener esta zona disponible para hacer un edicto. Y con nuestro... Nuestras espaldas seguras nos vamos a meter... Hostia, que queda Cartua, es verdad, tío, queda Cartua. ¿En qué? Hostia, no he caído, tío. En vez de venir ahí, tenía que haber venido aquí a asediar ya, antes de que me la quite esta gente. Porque los celtas... A ver, ¿esta gente está en guerra con Cartua? O sea, con Cartago. No, vale, venga, me da tiempo, vale. Pues es verdad, tío, no sé por qué, pero no lo veía, venga. Pues nos queda Cartua y Sagunto. Vamos a pillar esas dos ciudades y con eso conseguiríamos, aparte de tener medio control de Iberia, tendríamos la oportunidad de hacer desaparecer para siempre a Cartago y a todos sus aliados han sucumbido ya. Y con esto Roma toma un gran impulso que la va a hacer primera potencia ya mismo. Y vamos a seguir nuestro imparable avance por Iberia hasta llegar al mismísimo suelo de los Masilios. Y esta vez sí que se van a cagar. Antes nos vacilaban aquí con varios ejércitos a las puertas de Arentium. Pero ahora me parece que se van a cagar las patas abajo en cuanto nos vean aparecer por las puertas de Narbo. Porque le vamos a dar con todo el Narbo. Venga, un saludo y hasta el próximo...